Esto forma parte, creemos, de una estrategia política que va a llevar a que el Partido Popular difiera, y esta palabra os sonará a todos mucho, difiera toda la ejecución de las inversiones al año 2014, año preelectoral, para dar la sensación a la ciudadanía de que el Partido Popular ha hecho una buena gestión, de que el Partido Popular ha incrementado las inversiones, de que gracias al Partido Popular la grave crisis económica que padece el país sea solar. Eso no lo dice el PSOE, lo demuestran unos datos que SEOPAN, que es la patronal de la construcción en España, ha dado últimamente. Y estos datos lo que nos dicen es que las licitaciones públicas en el año 2012 en la provincia de Teruel han caído el 99,7% en la Administración General del Estado, el 93,6% en la Administración Autonómica y el 85,0% en la Administración Local. Es decir, la media está en el menos 94,1% de decrecimiento de las licitaciones en la provincia de Teruel. Para que nos hagamos una idea, en el resto de España la media está en una caída del 45,5%. Vale, yo un par de reflexiones. Ante esta anorexia institucional en la que estamos sumidos en la provincia de Teruel y especialmente en la ciudad de Teruel, a mí me preocupa si va a servir el tratamiento cuando venga, si no se haya demasiado un obstáculo para el resto de las instituciones o de los departamentos. Porque se considera que como tenemos un elemento extra de inversión, todos los convenios que se firman con otros municipios, de alguna manera, compensan ese fondo extraordinario que tiene la ciudad de Teruel. Y digo un ejemplo, el convenio que se firma con política territorial, hemos perdido de 300.000 euros que nos correspondía, hemos perdido 90.000 euros que lo ha ganado la ciudad de Huesca, porque nosotros tenemos como compensatorio el Fondo Especial de Teruel. Es decir, ni se pone en marcha los 60 millones de euros de cada año, es decir, los 120 millones de euros, y sin embargo somos perjudicados en el reparto de los fondos ordinarios porque se supone que tenemos un elemento extraordinario.